¿El qué? Disculpa. El teletrabajo. Ah, pues, hombre, yo es que como lo hago mucho en casa, claro, si están los niños, es muy difícil. Yo no puedo, o sea, yo cuando estoy... A ver, que yo, por ejemplo, en mi caso, claro, siempre que me hablan de teletrabajo como la solución definitiva, yo he probado el teletrabajo y si yo estoy sola, por supuesto, funciona mucho más, porque no tienes distracciones de entorno de tantas llamadas, no estoy en reunión, aquí la gente en la oficina. Pero si yo estoy en mi casa con mi niño, requiere el 100% de mi atención ahora mismo, al ser tan pequeñito. Entonces, el teletrabajo para mí no es solución a esa conciliación. Cuando son más grandes, pues sí, porque cuando son más grandes ya se entretienen solos y no tienes que estar pendiente de ellos. Pero cuando son pequeños, como en nuestro caso de las tres, yo no puedo trabajar con ellos porque van a necesitar ir al baño, van a querer un sitio de agua, te van a ver trabajar y van a querer por estar a tu lado dibujar, a mí ya me ha pasado y me pinta donde lo tienen que pintar, entonces, o hay una persona teclear el ordenador, o, claro, y empiezan a dar todas las teclas, con lo cual, pues, tienes que o me lo pongo aquí encima, entonces aquí sería la cabeza de hecho, yo creo que quedó patente durante la pandemia, cuando estábamos todos encerrados en casa, en qué reunión no aparecía siempre un niño por detrás de alguien reclamando atención de algo. Es muy difícil. Otra persona con ellos entreteniéndole seguro, vamos. Totalmente. Además, los míos, ni me gusta dejarlos ahí con la tele 8 horas, ni se queda. O sea, es que no, en mi caso no sería posible.